para todas es, pues es un grito de alegría. Y también muchas veces va a ser de dolor para reconocer nuestras historias, para abrazarlas. Y a veces va a ser abrazarlas con mucho orgullo. Y a veces va a ser abrazarlas como quien abraza a una nena que se cayó o que le pasó algo muy, muy triste, muy terrible. Entonces, el para todas es una invitación, tanto a las que vengan al micrófono a compartir sus historias, como tanto las personas que nos vayan a estar escuchando, a abrir sus corazones, a preguntarse y a tener curiosidad por sus propias historias, por la forma en que hemos aprendido y sobre todo una invitación a desaprender.